Viene Piris, lucha Rodríguez, le va quedando a Max. Y acá tocando con Martínez, este con Ventaverri, va Brian. Va Ventaverri soltando más atrás para el arquero Luciano Álvarez. En solitario Álvarez, ahora lo va a intimidar el jugador Borges. Va Ventaverri, sale Ventaverri, la dejó en corto, robó de Arias, controló en el sector central y acá de atrás se la sacó Vergas. Viene Lima, pelota filtrada para Villar, pisa el área, le pegó al arco, el arquero Reyes Rami, gol. ¡Gol! ¡La vez subió! ¡Gol de Cerro Largo! A los 37 minutos aparece el primero del partido. Apareció Ramis después de una pelota filtrada que conectó muy bien Villar, que remató, tapó el arquero Reyes, dejó el rebote y entrando en el área chica, ya con Reyes vencido, apareció Jonathan Ramis. El 19, el gol a los 37. Cerro Largo 1, Deportivo Maldonado 0. Buen gol de Jonathan Ramis, por la definición, porque atención que es cierto que entraba solo por el corazón del área, pero había mucha gente de Deportivo Maldonado para marcar, y también algún compañero. El pase de Adolfo Lima es muy bueno, Ferreira llega tardísimo a la cobertura del Chiqui Villar, el rebote de Reyes es hacia el centro del área, y la definición de primera de Ramis, muy interesante. Bien Villar para intentarlo, hizo lo que pudo Reyes. Buena definición de Ramis, pasa a ganarlo Cerro Largo, cuando la iniciativa la tenía Deportivo. ¡Golazo! ¡Gololó!